bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life. Yo soy Nick Melo. Yo soy William Paredi. Hola. Y bueno, hoy se preguntarán por qué no están Serge y Manu. Resultan que están algo enfermos, así que invité a mi amigo Julián, que también hace música. Pero antes quiero recordarles que se suscriban a su canal, el canal de los amantes y las amantes de la música. Un saludo para la gente de Argentina, guacho, que esto lo van a ver mucho por allá. Ah, vamos a poner el acento. Lo van a ver mucho por allá, lo van a ver en Argentina. Julián está abriendo en este momento un proyecto que va a competir con Elo Podcast para que todo el mundo esté pendiente. No, mentiras. No, nada, Julián. ¿Qué haces tú, Julián, en la música? La música, tengo guitarra, soy guitarrista de una banda que se llama Toque Rosa. Okay. Una banda de pop rock. Ok. Chévere, si les da curiosidad, vayan y búsquenla. Y bueno, vamos a reaccionar al Duco. Esto se llama Antes de Perderte. La Argentina Vintage. Siendo región, la región. Fresi. A ver, la participación de Big One. Big One es un productor muy importante de Argentina. Creo que en este momento, junto con Bizarrap, los productores de urbano más importantes. Y Fresi, no lo conozco. No lo conozco. Vamos a ver qué tal. Antes de perderte. Bien cinematográfico el... Shot by Balbe. Balbe, Facu Balbe, es como la cabeza, pues, de la producción audiovisual, el director de video más importante en la industria musical argentina en este momento. Él empezó con ellos desde hace un par de años, 4 años. Empezaron todos desde abajo. Sí, dándole. Sí, sí. Todos están dándole y han crecido afortunadamente. Me recuerda mucho como los intros de Tom y Jerry, ¿te acuerdas? Sí, lo que decía, o sea, súper, súper, súper vintage, clásico. Sí, señor. La música, la imagen, el color. No, a ver. Clásico. Wow. Ese es Big One. Ya supiste lo que le pasó a mí. El rey y la reina. Un día sin ti es un año perdido. Si no me salvo de tal, lo mato a Cupido. Bueno, esto es una referencia muy de los años 30, ¿no? En la parte audiovisual vemos algo raro, es que veo que Duki como que le maquillaron los tatuajes. No sí, se sí. Le ven los tatuajes de la cara. Y pues, obviamente, por la referencia de los años 30 justamente tenía que ser así, ¿no? Lo mato a Cupido. El camino no se paró. Cada uno elige el suyo. Y tú lo sabes más. Tú eres mía, yo soy tuyo. Esto no tiene fin. Cancela ese viaje. Esta es hecha para mí. Lo nuestro no se acaba. Ok, hasta ahora tengo que decir algo. Y es que, a ver, me va gustando cómo suena. Pero siento que la estructura pudo ser mejor en algún sentido. Es rara la estructura porque inicia y estalla de una vez. Exactamente. Pero exactamente eso es bueno en algunos momentos, porque no creo que se sea el coro, claramente. Pero debió entrar en el coro, sí, o a estallar ya. Esperamos a ver el coro. En el coro seguramente va a haber más elementos, sí, porque Big One generalmente no falla en la estructura. Esto me recuerda mucho como a una canción de Tommy Wiseau, se llamaba Hook and Sheridan's, que era muy de ese estilo, como medio de reggaetón de palito que llamamos. Pero fíjate que el vibe que da al comienzo es supremamente calmado y creo que va muy con la visual de la, o con la estética del video, weón. Para mí, ahí está chimba, como estalló, suavecito. A mí me parece que debió no construir estalló, más. No estalló, pero vamos a ver un poco, vamos a ver cómo está el coro. Te acecha para mí. Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte. Me bajé del avión, voy corriendo para verte. Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte. Te hacer que me perdones antes de perderte. Un día prometimos que sería para siempre. Chévere. La lealtad es algo que muchos no lo entienden. Okay. Me gusta. El coro me gusta. Me parece que está perfecto. Pega. Para mí, debió construir más. Yo no habría entrado con un dembow al verso la primera vez. Siento que faltó construcción. Pero está bueno. En el coro igual sí entra con más fuerza. Entra el bajo. Entra un montón de cosas. Hay más elementos. Hay piano. Hay unos synths de fondo sí, también. Sí, sí. Que llegan. Siempre tendremos París. Marija, estoy sorprendido con el video. ¿Sí? ¿Te gusta? Siento que, honestamente, es un video que no tú no esperas en una canción de reggaetón, weón. Ok, interesante. Y está chévere porque el concepto, míralo. No, y... Siempre tendremos París. Interesante, ¿no? Porque Duki acaba de sacar una canción con Morat que se llama París. Justamente, sí. Acaba de sacar, Duki está sacando música frecuentemente. Y acá dice, siempre tendremos París, interesante. Un Easter Egg. Shoutout para Facu Balbe, porque en primer lugar el video creo que está muy bien logrado. Como en la parte visual, en la textura visual. En segundo lugar, este tema del subtítulo amarillo.
es muy como de la porque época. Es inmersivo. ¿Dime? No, es, ajá, y es muy inmersivo y tú estás pendiente de esto. Totalmente. Estás viendo una película. En este momento estás viendo una película. Totalmente. Y me acuerdo de esa madrugada a 160 por la autopista. Y llegábamos al show y rompíamos el club, no había más problemas en la vista. Y me acuerdo la cara que hacía para que me ríe en medio de la entrevista. Y hacíamos el amor en lugares prohibidos anotándolos en una lista. Tengo que decir que me va gustando mucho la canción también. El beat, un shout out para Big One. Yo insisto en que el intro lo habría construido más, pero el beat me gusta mucho la textura sonora. Esta parte creo que complementa el primer verso, ¿sabes? Uh-huh. Para mí, desde la parte musical, siento que sí está bien construido, muy bien construido. Ok. O sea, bueno, siento no, marica, está muy bien construido, porque empieza suave, muy con el flow del video, y tú no te esperas esto, no te lo esperas. Sí, no, esperemos a ver. Fuiste vos la primera que dijo que yo había nacido para ser artista. Y también la que dijo que iba a ser un problema futuro siendo realista. De la pena y tristeza que tuve en mi vida, te hiciste cronista. Es que buen punchline. Ahí está la letra. ¿Tú dirías que éramos una banda y ahora soy solista? Éramos una banda y ahora soy solista. Pero la letra me está pegando. Es que Julián. Llega al corazón. Julián es una persona emocional, emotiva. El camino nos separó. Okay. Cada uno elige el suyo. Y tú lo sabes más. Tú eres mía, yo soy tuyo. Esto no tiene fin. Cancela ese viaje. Este es hecha pa' mí. Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte. Me bajé del avión, voy corriendo para verte. No, me va gustando mucho cómo la va metiendo. Sobre todo que la voz de Duki se presta mucho para el beat. O sea, hay algo muy interesante que nosotros siempre hemos hablado. Y es que hoy en día... Me parece una estupidez criticar a la gente que le mete autotune o no a sus producciones. Sencillamente yo lo veo como un recurso de producción. Y la voz de Duki, que él tradicionalmente la ha usado ultra autotuneada, más su interpretación hace que suene cabrón. Aunque aquí igual el autotune tampoco es que esté... No, está marcadito. Está marcado. O sea, no está remarcado, pero está marcado porque esa es la marca de él. Pero mira que igual su voz... Tiene que tener un timbre muy bonito. Es que interpreta, y cabrón. Y ese es el tema. Justo eso es lo que le hemos dicho a la gente. Mira, cualquier persona que se le ponga autotune no va a sonar bien automáticamente. Depende mucho de tu voz, de tu timbre. Pero también hay cómo le metas. Tienes que interpretar, tienes que hacer sentir cosas. O sea, si yo digo, lo nuestro es igual a la muerte. O sea, eso no hace sentir un carajo. Total. No la meter. Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte de hacer que me... Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte de hacer que me perdones antes de perderte. El Duco comercial, el Duco que la gente ama. Bueno, los fans de él siempre lo aman en general. Duque era mucho más trapper, él hacía música más pesada. Pero pues nada, este reggaetoncito así como medio electrónico, es que el beat me encanta la verdad. Y siento que la letra le puede pegar a mucha gente. Está bien popero. Está dedicable, ¿no? Uf, total. Último llamado, a ver qué va a pasar en el video. Ah, se fue ella. Pensé que era él el que se iba a ir. Tú también. Sí. Yo también. Ok. Ay, no. Ah, okay. ¡Wow! Imagínate esto, cómo lo cortan ahí. Chills. Brutal, Facu Balvin. Shootout para el director. El señor Balbe, brutal, me gustó. A ver, montó la película. Literal, montaban la película. Pero, no, ahí acaba la canción. Se acabó, claro. No, se acabó. O sea, pensé que era como un pequeño, una pequeña pausa. Uy, a mí me pareció brutal. Mira, escrito y dirigido por Facundo Balbe. Él tiene toda la familia trabajando, Nicolás Balbe y Antonio Balbe en la producción ejecutiva. Son una gran productora, en verdad. Y bueno, ahí están los créditos. Felicitaciones a todos. Shout out para todo el trabajo, para todas las personas que participaron en este video. Me encantó. La canción también me gusta muchísimo. Son 30 segundos de créditos. Sí. ¿No?
siento que puede crecer. Mira, Anestesia Audiovisual, que es la productora de ellos, Super Sangre Joven, que pues es Duki, dale Play Records, su label. A ver, ahí termina con la modelito, todo bien, guapa la chica. Oh, buen video, buena canción. Bueno, señor Julián, un comentario, por favor. Muy diferente a lo que yo esperaba, ¿sabes? Desde el comienzo, desde la parte visual y musicalmente, vuelvo a decir, está bien. Va suave, va subiendo, estalla, baja, estalla. Para bailarla está perfecta. Me parece que la estructura está buena después del primer coro. Al principio siento que se pudo construir un poquito más, pero hablemos de lo bueno. El beat me encanta, la textura sonora del beat impresionante, me gusta muchísimo. La interpretación de Duki, 10 de 10. Siento que la letra es supremamente también dedicable. Es una letra que le hace sentir a uno cosas. Hubo trabajo en la letra. Sí, trabajo en la letra. Mucho trabajo en la letra. Es una canción como chill, pero a la vez que se puede disfrutar en fiesta, como para las 3 de la mañana, cuando ya estás volando. No, en todo lado, ponte a pensar que lo puedes. Esto lo escuchas en un rooftop. Sí. Lo escuchas en tu casa. Totalmente. Y lo escuchas de fiesta. O sea, de acuerdo. Es una canción muy maleable. Y se puede dedicar. Me gustó mucho el trabajo de Duki. Y nuevamente, un shoutout para Facu Valve y Anestesia Audiovisual. El trabajo del video creo que es de 10. Me encantó la producción, todo lo que es la textura visual. Me gustaron mucho los fotogramas, la dirección de arte y fotografía. Muy bien por ellos. Pero bueno, lo importante no es lo que pensamos nosotros, sino lo que piensan ustedes. Así que ya mismo ven aquí abajo sus comentarios. Si gustó la reacción, den un like. Y si no, pues ya vale verga porque no me salen los dislikes. Y recuerden suscribirse a su canal, el canal de los amantes y las amantes de la música. Saludos para toda la gente de Argentina, los queremos, los amamos. De Bogotá, Colombia. Beso para todos. Yo soy Nick Melo. Yo soy Julián Barodi. Chao.